Hoy en esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con el ingeniero Hugo Andrés Tapia, la empresa UPL. Ingeniero, una vez más participando en la Expo Caña, un evento tan importante, una vitrina para la tecnología en este tipo de cultivo noble para la región. Y UPL, como siempre, tiene un portafolio bastante completo para poder ayudar al agricultor de la zona. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Ela. Gracias por tu visita. Gracias por darnos cobertura en esta nueva versión de la Feria de la Expo Caña. Sí, así es, UPL, como siempre, dando el apoyo fundamental, el apoyo técnico, el apoyo en provisión de insumo hacia el sector cañero, con productos de última generación, de última calidad, ¿no? Mostrándole en esta oportunidad, en la Expo Caña, ¿no?, con nuestros productos direccionados a este cultivo. Además de ello, que cada uno tiene una característica técnica muy importante, uno en el marco de la residualidad y otro en el control tanto de malezas y otros que son factores que afectan a la caña. Correcto, así es. UPL se caracteriza principalmente por tener una solución a un problema, ¿ya? El cañero hoy en día está muy diversificado en su manejo. Tiene un manejo post cosecha, ya sea en cosecha semi-mecanizada, mecanizada, con mal ojo sobre el suelo, sin mal ojo. Bueno, es amplio hoy en día el manejo post cosecha en caña de azúcar. Y para cada evento, para cada situación, UPL tiene un producto, una mezcla, una sugerencia, un manejo. Y todos ellos son selectivos para la caña, causando casi nada efecto negativo en el cultivo. Usted lo puede aplicar con o sin caña, dirigido, total, o sea, es muy versátil la tecnología de UPL, ¿no?, que son productos a nivel internacional, están calificados de muy buena calidad. Un cañero boliviano tiene la misma tecnología que un cañero brasilero, un cañero un cañero americano, ¿no? Entonces el Dynami, el Tricor Metribucil lo pilla en Brasil, lo pilla en Argentina, lo pilla en Colombia, lo pilla en Bolivia. Entonces la tecnología del producto es el mismo para un cañero de allá que de acá. A eso también estamos direccionando nuestros otros manejos, que son insecticidas y biosoluciones, para estimular a la caña que ella solita empiece a generar mucho más producción y por ende tener una mejor productividad en el cultivo, ¿no? Hoy en día los cañeros que no le prestan más atención de lo que le prestaba antes están cometiendo un error, ¿no? Hoy en día nosotros debemos prestarle mucho más atención a nuestro cultivo, porque son los buenos años de la caña y debemos darles todas las condiciones para que ella pueda exponer su máximo potencial. Y con ello está nosotros ofrecer nuestro paquete tecnológico, ya sea en control de maleza, control de plagas y fertilización o bioestimulación de la caña, ¿no? Ingeniero, si bien se conoce que la caña es un cultivo bastante noble, pero si no está acompañado de un buen manejo agronómico en el tema de los herbicidas especialmente, tampoco va a dar el rendimiento que espera el agricultor en sacarosa en producción. Correcto. Si bien el cultivo de la caña fue catalogado, es catalogado como un cultivo bastante noble, en el sentido de que te exigen menos, por así decirlo, menos tecnología, ¿ya? Eso no quiere decir que su rendimiento esté comprometido. El factor importante o la limitante de los altos rendimientos en caña son las malezas, principalmente las malezas. En un 100%, por así decirlo, de tus costos de inversión del cultivo, del establecimiento de la caña, de un 100% hasta un 15% es el control de malezas, por así decirlo. Pero ese 15% te significa un 60% de pérdida. Es decir, si no le prestas atención a ese mínimo porcentaje que está en tu presupuesto, ¿no?, que es la maleza, esa maleza te va a quitar el 60% por defecto en rendimiento. Prepares bien el suelo, sembres caña buena, hagas lo que hagas de última generación, tu preparación. Si no le prestas atención a las malezas, con preemergentes, con postemergentes, con herbicidas idóneos para ese tipo de manejo o de realidad cañero, comprometida está el rendimiento. 60% se estima, según investigaciones del CIRCA que vienen haciendo trabajo mucho, mucho, mucho más antes, ellos estiman que hasta un 60% se pierde. Entonces, hay que prestarle mucha atención, hay que trabajar con productos idóneos para cada tipo de chaco, de zona, de suelo, porque no es lo mismo una zona de norte, una zona central, que una zona de, por así decirlo, de semieste, por Cotoca. No, no son realidades diferentes. Lo bueno de UPL que tiene
tenemos un producto para cada solución, para cada necesidad, para cada problema. Se acomoda mucho a la realidad de nosotros. Secas largas, excesiva humedad en épocas lluviosas, malezas difíciles de control. Entonces tenemos un producto y un manejo, ¿no?, esquematizado para el cultivo, para tener buenos rendimientos, ¿no?